Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal es Televida, canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad, Contenido la Filiación Divina. Hermanos y hermanas, quiero recordarles esa campaña que pronto vamos a lanzar, una donación para Televida. Una donación para Televida, una vez al mes. Que cada uno dé lo que pueda, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Una vez al mes, 50 pesos. Puedo dar 100, doy 100, 25 pesos, pero una donación para Televida una vez al mes. Y agregamos algo más, una coletica familiar. Hermano, hermana, si tú asumes este compromiso en tu familia, todos los meses, hijo mío, recuerda una cosita para Televida. Oh, sí, mami, aquí hay cinco pesos. Dame los 5 pesos, Televida. A tu yerno, recuerda, hijo mío. No. Al dueño del colmado, recuerda. A la que vende fritura, una coletica en el barrio donde tú vivas, para tele, una coletica. Se va y deposita eso en las cuentas que tenemos. Banco de Reservas, Popular, o viene aquí, o llama, lo que son de Santo Domingo, mándame el mensajero que le tengo aquí un sobrecito. Y así, hermanos y hermanas, vamos a tener una economía sana en Televida, una economía sana sin deudas. Vamos a pagar un sueldo digno a los empleados, sueldo digno. Vamos a capacitarlos aquí en República Dominicana y enviándolos al extranjero. Hay que capacitarse, hay que estudiar, ¿verdad? Inclusive, hermanos y hermanas, con esta economía sana, dejamos caer una cosita ahí a los voluntarios, al voluntariado, porque hay que comer, ¿verdad? Medicina. Hermanos y hermanas, más, voy a decir esta cifra, pero mucho más de 1 millón de personas, televidentes, disfrutan de Televida. Si 1 millón de televidentes da 1 peso ya, 1 millón de pesos todos los meses. Pero claro, estamos pidiendo 50 pesos, que 25. Y con la coletica familiar vamos a conseguir más. Entonces, hermanos y hermanas, se lo digo con alegría, ¿verdad? He escuchado esta frase. Ayer mismo visitaba una señora enferma. Televida, yo me evangelizo, yo crezco a través de Televida. Y eso me llenó de un santo orgullo. Yo crezco con Televida, la Santa Mesa. Claro, lo que nos suple es que vaya un ministro, una ministra de la comunión y le lleve la comunión a los domingos, ¿verdad? Que cuando participamos en la misa en Televida no podemos comulgar, hacemos la comunión espiritual, pero hay que comulgar sacramentalmente. Que, bueno, por eso tenemos los ministros, pero la Santa Mesa, que es lo más importante. El Santo Rosario, las noticias, Televida va creciendo, hermanos y hermanas. Entonces necesitamos que ustedes, nosotros, yo también me incluyo, ¿verdad? Hagamos todos los meses un aportico, una donación para Televida, para que Televida cumpla con su rol de un medio eficaz de evangelización. Que la palabra, y sigue seguir creciendo, hermanos y hermanos. Recuerden que son dos,
cuestiones fundamentales para este crecimiento y para crecer siempre. Profesionalidad. Nosotros queremos que nuestros técnicos estén totalmente capacitados. Profesionalidad. Y luego, un buen contenido. Y el buen contenido realmente es lo más importante. Entonces vamos a trabajar para que Televida siga creciendo y vamos a hacer esta donación para Televida una vez al mes. Y ustedes verán, y yo también, que tendremos una economía sana. 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 Y va a ayudar a la gente, a los demás. Entonces, démonos prisa, hermanos y hermanas, con esta donación. Una donación para Televida, una vez al mes. Y no olviden poner la coletica familiar. Yo pienso en mi barrio. Compadre, recuerde el colmado. Compadre, recuerde. Mira, 5 pesos. Pues está bien, 5 pesos. Dio el dueño del colmado, la dueña de la fritura. Dio algo para Televida. Hagamos eso y vamos a tener un canal sumamente poderoso. Poderoso. Contando siempre con el esfuerzo de ustedes y con algo más importante, hermanos y hermanas. Con algo más importante, la providencia de Dios, que nunca falla cuando confiamos en Él. Hermanos y hermanas, hoy es jueves, jueves eucarístico, y quisiera compartir algo sumamente hermoso, sumamente sublime, que sucedió el jueves santo, el día de la institución de la Eucaristía y del sacramento del orden. Hermanos y hermanas, hay un misterio, pero un misterio en esto. Esta relación profunda, mística, la entenderemos en el cielo, entre el sacerdote y la Eucaristía. Nosotros fuimos engendrados, digámoslo literalmente, ¿verdad? Fuimos paridos, dado a luz por el Verbo de Dios, el Jueves Santo, con un nacimiento de dos realidades grandes en la historia de la salvación. Dos hermanos gemelos, un varoncito y una niña, ya estoy en el lenguaje biológico, ¿verdad? Pero nosotros, dos seres humanos, dos realidades, nacieron el Jueves Santo, el sacerdote y la Eucaristía. El sacerdote existe esencialmente para celebrar el sacramento de la Eucaristía. Nuestra razón de existir, hermanos y hermanas, es la Eucaristía. Para eso nacimos, para eso fuimos engendrados, para celebrar la misa. Y por eso me encantó y he comentado mucho, ¿verdad? Y que me entusiasmó para ese libro que todavía no se publica, de historia de niños, la etología de la niña. Voy yo a visitar una familia, no sé si fue la abuelita, la mamá que me presentó ante la niña, y después le pregunta, ¿y tú sabes dónde vive el padre? Y la niña espontáneamente, ¡oh, en la misa! ¡Wow! ¿Dónde vive el padre? En la misa. Nuestra casa, la casa de un sacerdote, es la misa. Ahí está la identidad más profunda del sacerdote. Y lo otro, hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes en este jueves eucarístico, es la fraternidad sacerdotal. Los sacerdotes tenemos que amarnos entrañablemente. Y la razón es que fuimos engendrados por Jesús. La fraternidad sacerdotal tiene su fundamento cristológico y espiritual. Un día como hoy, el Jueves Santo. Porque Jesús nos engendró, nos dio a luz.
Cada sacerdote nació el Jueves Santo del ser de Jesús. Entonces, la fraternidad sacerdotal, ese amor que debemos expresarnos los sacerdotes, brota, hermanos y hermanas, de un día como hoy, el Jueves Santo, donde el sacerdote salió de las entrañas de Jesús. Te pidamos, hermanos y hermanas, que los sacerdotes nos amemos. Somos hermanos. Somos hermanos, pero una hermandad, digamos, una fraternidad biológica y espiritual. La espiritual siempre supera a la biológica, pero la biológica también es importante. Como una vez me decía una mamá de dos hijos que se odiaban. Y la razón que daba la mamá para que esos dos hijos se amaran era precisamente la razón biológica. Me dijo, Fray, estos dos muchachos tuvieron los dos en mi vientre. Estos dos muchachos se amamantaron de mis mismos senos y hoy se odian. Como que el hecho de haber nacido de un mismo vientre, de haberse amamantado de los mismos senos, ya debe ser una razón suficiente para que se amen. Entonces, el hecho de que el sacerdote, de haber nacido de Cristo, es una razón suficiente para amarnos. Te pidamos, hermanos y hermanas, que los sacerdotes nos amemos. En su tres grados, ¿verdad? Los diáconos, los obispos, el sacerdocio en sus tres grados, diáconos, obispos y el sacerdote. Que nos amemos, porque nacimos de las entrañas de Jesús, un día como hoy, Jueves Santo. Bien, hermanos, hermanas, qué hermoso, ¿verdad?, nuestra espiritualidad, qué hermoso lo que Dios ha hecho con nosotros, qué hermoso lo que el Verbo hizo el Jueves Santo. Dio a luz a dos grandes realidades, la Eucaristía y el sacramento del ordeno. Bien, hermanos, hermanas, comprender para vivir. Comprender, que los sacerdotes comprendamos que nuestra casa es la misa, como dijo la niña, y que nuestra razón de ser es la celebración del sacramento, de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. Como decía el gran Agustín, la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Por eso, hermanos y hermanas, nuestra insistencia en trabajar para que los evangélicos vengan a la Iglesia Católica. Ellos no tienen la Eucaristía, luego su Iglesia no es verdadera. Ellos no tienen la Eucaristía, luego su Iglesia no es verdadera. Es una asamblea, un grupo de hombres y mujeres que se reúnen, pero no constituyen la Iglesia de Cristo, porque no tienen la Eucaristía. Son nuestros hermanos, están en el lugar equivocado, le hace falta tanto. Trabajemos para atraerlos al lugar adecuado. La Santa Iglesia Católica, donde sí se celebra el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que se ha hecho hombre para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, y en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.